En el día de hoy voy a... ¿Qué onda, gente? Este video no lo va a arrancar Morena, lo voy a arrancar yo, porque hoy es mi cumpleaños, mi amor. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Yo soy More y bienvenidos a otro video acá en mi canal de YouTube. ¿Cómo están? Hermosos. Espero que estén muy, muy bien. Estamos en un nuevo video. Como vieron la intro, la arrancó mi hermana Galilea porque hoy es su cumpleaños. 8 de febrero es su cumpleaños. Va, baja el sonido, por favor, te lo pido. Ya en este momento, en el presente, ¿qué hora es? Ya es el cumpleaños de mi hermana, ya está arrancando. Pero previo a esto grabé un poco como las últimas horas del día de mi hermana con 16, que obviamente ahora van a ver de cómo realmente va a arrancar este vlog. Un poco fuimos a cenar con la familia, después vinimos del abuelo, la torta, la vela. Hicimos un video bastante gracioso. Bueno, todo eso van a ver ahora, que va a ser cómo arrancó realmente este cumpleaños de mi hermana número 17. Y yo voy a ser la encargada de vloguearlo, como siempre, porque bueno, acá pueden ver que hicimos el video de sus 15. Ahora que lo pienso, me faltó el día de sus 16. Pero bueno, tenemos el de 17, que es lo importante. Está recién arrancando el día. Ahora los voy a dejar con la previa para que vean un poco y después nos vemos. Lo que es la milanesa de mi mamá, gigante. Y ahí está la hamburguesa de la Gali. Ah, y también cuando compramos la decoración para la torta. Algo para la torta, Gali, mira, de Frozen. No, sí, o de princesa. De forma. Llegamos del abuelo. Acá tenemos las velitas de Gali. Esta trajimos y esta bengalita. Ahora sí, faltan 4 minutos, así que vamos a sacar la torta helada. Ya el abuelo y la Gali. Mira, torta helada, abuelo. Acá tenemos la torta, no se ve. Vamos a decorar. Va, Gali, ponelo a donde quieras. Y la bengalita. Falta un minuto. ¿Tienes un video? Sí, yo lo traje. Mi mamá nos está sacando fotos y vamos a grabar un video acá para TikTok. Bueno, dale, ustedes tienen que cantar si es simple. Acuérdate, empezá. 3, 2, 1. Son las 12. ¡Ah, bueno! ¡El ventilador! ¡Sácame el tronador! ¡No funcionó! Thank you for the happiest year of my life. Salí, posá para la posta ahí. ¡Salí, Bob! ¡Ahora es mi cumpleaños! Primera palabra con 17. Soporta. Eso fue un poco lo que vimos hace un ratito, hace unos minutos. Y ahora estamos acá con mi hermana Gali en la casa del abuelo. Hi. Del abuelo Roque. Vinimos a dormir acá y mañana ya nos viene a buscar el papá. Vamos a desayunar y vemos cómo empieza el día mi hermana, el día de su cumple. Tengo la sorpresa, el regalo que le vamos a dar con mi familia, pero todavía no lo voy a decir, porque lo vamos a decir mañana y se lo vamos a contar a la gente de TikTok, a la gente de Instagram también mañana. ¿Cómo? ¿Qué es? Ketty. ¡Anda! ¿Qué te importa? Arrancó el día, arrancaron los 17 de Gali. Yo voy a bloquear esto, espero que les guste. Pero antes de continuar, suscríbete al canal, porque tenés que suscribirte. Si te querés suscribir, te suscribís. Buen día, gente, me acabo de despertar. Mi hermana no está. Creo que se fue temprano o a desayunar con una amiga o algo. No sé, la verdad. Pero bueno, yo me voy a cambiar y arrancar. Voy a desayunar con el abuelo. Chao, Roque. Chao. Después venimos. Esta noche no tenemos. ¿Qué no tengo? No, no, la Gali va a comer con... Ah, ese es el regalo. Hola, Galilea. ¿Qué andas haciendo? Jugando, Galilea. Qué violento. Para matar en el frente. No, está jugando. Gaila, ¿cómo va tu día? ¿Ya te saludaron, gente? Sí. Bueno, en un rato te voy a decir tu sorpresa de cumpleaños. ¿Qué es? No te puedo decir de sorpresa, nena. Todavía no. Me vas a matar. Bueno, estamos acá almorzando. ¿Qué almuerza la cumpleañera? Comida. Gali, ¿qué te dice la gente por tu cumple? Feliz bautismo, me dice. A ver, vamos a ver el regalo de la Galilea. Estoy grabando para TikTok también, me siento un pulpo. A ver, ¿qué te gusta?
gusta hacer a vos? Pintarme, maquillarme, arreglarme. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ir a un spa. No, entonces hoy te vas a pintar, te vas a maquillar, todo lo que vos quieras. Y te vas a ir con todos tus amigos, con todos tus compañeros de colegio a comer y a tomar algo a un lugar que la familia reservó especialmente para tu cumpleaños. Para todo. Está bueno, gracias. No, de nada. Voy a comer. Si pagás vos, yo como todo lo que hay. Bueno, adivina cuántos invitados vas a tener en tu cena del día de hoy. Unos 15 por ahí, porque... No, error. 34 personas. Poquito, che. Bueno, son las 3 de la tarde, estamos viendo una película en Galicia. ¿Vas a dormir siesta? No. 2 horas después. Actualización, son las casi 5 de la tarde. Mi hermana se durmió. No voy a dormir siesta, dijo. Estamos durmiendo acá en el comedor porque en la habitación se nos rompió el aire. Acá tenemos este. Así que sigue descansando, ¿viste, mi mamá? ¿Puedes creer todo lo que duerme la Gali? Está descansando para la cena de hoy, dice. Claro. Así que nada, mientras la Gali hace eso, nosotros nos vamos a merendar y a la pile. Así que les voy a mostrar. Estos días estuvo haciendo mucho calor, nivel 45 grados, 40, por ahí la temperatura. Y es obvio que hoy o mañana llueve. Es más, eso dice el clima. Pero esperemos que hoy no, porque lo de la Gali es afuera. Perdón, de repente se levantó la cumpleañera. ¿Cómo anda? Con tu voz de cuaca, chico. ¿Cómo estuvo la siesta? Muy linda, mirá. Mejor todo marcado. ¿Estás bien para tu festejo? Sí, me tengo que bañar. Puedo decir que sí, Galia. Mínimo. Gente, me cambié para ir al gimnasio y mi hermana fue a ver qué se va a poner a bañarse. Gali tarda mucho. Son las 30, acá tengo el celular de papá. 19:45, casi las 8. Así que yo me voy a inflarle los globos, así después ya queda listo todo. Básicamente lo que vamos a hacer es ir al lugar, que es un restaurante. Ahí van sus compañeros, cenan, soplan la vela, la torta, que acá tenemos la decoración que compramos. Y listo, pasan un rato ahí. Acaba de llegar este turrón que va a ser la torta de la Galilea. Se lo regaló mi mamá. Y ahí vamos a decorarlo. Está en una crisis con la ropa, pero ya lo vamos a solucionar. Gente, me estoy yendo a entrenar. Ya la dejé a mi hermana para que se cambie. Creo que le gustó lo que se va a poner. Me estoy yendo cerca de mi casa. Igual no voy a donde voy siempre por cuestiones de tiempo. Ya son 8:30, 9:30 que estar ahí. Pero bien, entrenar aunque sea media hora. Me bañaré rápido. Porque bueno, es un momento que me re gusta tomarme para mí el entrenamiento. Así que voy a entrenar. Ahí, miren. Ya me voy a bañar, pero les voy a mostrar lo que me voy a poner. Va a ser algo tranquilo, igual es porque va a ser una cena. Esta remerita tiene brillitos ahí. No se ve. Un short. Listo, va a quedar. Me peino bien. Algunos centímetros más tarde. Acá estamos, gente. Ahora en ratito vamos a mostrar los outfits finales, pero bueno, vamos a peinar ahí. Les voy a mostrar después mi outfit. Ok, gente, ya estamos por ir, así que le vamos a mostrar los outfits primero a la cumpleañera. A ver qué te pusiste. Me puse este corset marroncito y esta pollera pantalón. Muy bien. Con zapa blanca. ¿Y en la cara? Nada, me arqué las pestañas, rímel, iluminador ahí, iluminador acá. Y las labios. Bueno, ahora voy yo. Me cambié la remera. Puse esta, bajé un shortcito que se me ve muy poco. Y estas sandalias blancas. Maquillaje. Gloss. Así que nada, ahora les muestro cómo va a quedar el lugar. Cómo es en realidad el lugar y cómo va a quedar. Estamos llegando al lugar, gente. La torta. La Galilea con la decoración. Bueno, gente, acá llegamos. Miren, está toda esta mesaza y esa. Ahí está la Gali. Ahora vamos a decorar esto. Los chicos se sientan, pueden comer, tomar todo lo que quieran. Vamos a acomodar. Bueno, ahí está el 17, ahora vamos con las bengalas, Yo la acomodo, la Galilea, soy la decoradora. Ahí quedó. Esto va a quedar acá en el medio. Y bueno, van a comer ahí. Bueno, gente, ahí va llegando gente. Gente, al baile. Ser re gracioso. Bueno, acá armaron una mesita aparte para la torta que se rompió a la mitad. Pero bueno, finjamos demencia. Arre. Así va a arrancar el festejo mi hermana. Ahora voy a tratar de disfrutar, que disfrute y tratar de hacer algunas tomas cuando sople la vela y demás. Así que se las voy a dejar ahora para que vean qué onda. Que Dios cumpla feliz, que Dios cumpla la idea, que Dios cumpla feliz. Bueno, ahí está terminando todo. Yo acabo de pagar con el papá que está ahí. Se está levantando tormenta, así que está terminando todo a tiempo. Bueno, gente, entonces así termina el cumpleaños de mi hermana. ¿Cómo lo pasaste? Muy lindo. Decía algunas palabras para finalizar el video. Fue muy lindo, estuvo muy divertido y tomamos mucho.
Bueno, espero que les haya gustado el video. Yo traté de bloguear el día. Ahora nos vamos a dormir porque mañana nos vamos de vacaciones. Así que les voy a grabar algunos vlogs de ahí. Pero bueno, hasta acá este video. ¿Qué tiene que hacer la gente? Suscribirse, darle like. Muy bien. Y seguirme a mi Instagram. Por acá y por acá les dejo mis redes sociales. Después veo si les dejo la de mi hermana. Así. Nada, espero que les haya gustado. Los queremos mucho y estamos llegando a casa. Chau. Suscríbete.